mi hija. Gloria al Señor. Nuestro Dios es maravilloso, eterno Señor, Dios del universo. Oh, alabamos y loamos el nombre de nuestro Dios eterno, santísimo Señor. Dios me los bendiga, queridos hermanos, hermanas en la fe, mis amigos queridos, mis queridas amigas, y todas las personas que se conectan con nosotros. Te quiero mucho. Le agradecemos al Señor por la vida de todos ustedes. Y gracias a nuestros queridos migrantes también y todas las personas que reaccionan. Estamos aquí un poquito atrasaditos, pero ya estamos. Le agradecemos al Señor. La verdad que el día se me fue corriendo en cosas. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde también, mi niña. Entonces, la verdad que se nos va el día, se nos va el tiempo, pero aquí estamos, amigos, de verdad. El tiempo corre. Y hay momentos que cuando hacemos un plan o algo, voy a hacer esto, se me va el tiempo. Y cuando descubro, ya no sabemos con el tiempo qué hacer porque se nos ha ido. Así que yo quiero agradecerles de todo corazón. Gracias por estar con nosotros, en este canal, con nuestro programa, la Meditación Bíblica, Reflexiones Bíblicas. Tenemos nuestro programa Dios Habla Hoy, que hoy es como Dios habla hoy, como todos los días. Dios nos está hablando. Así que quiero agradecerle de todo corazón a las personas que han reaccionado. Nuestra querida Beatriz Pérez, ella es del grupo Mujer Virtuosa. Así que gracias por la vida de Beatriz. A Yocondita López también le agradecemos al Señor. Dios es real, es su grupo. Gracias a mi querido Alan Evelio Elena, cristianos en Argentina y en el mundo. Ellos son cristianos en Argentina y en el mundo. Así que mi querido, no sé, Elena, ¿será mujer, será varón, mi hermano en la fe? Es un varón, Alan Evelio Elena. Bueno, entonces le agradecemos a nuestros queridos hermanos que están allá en la República de Argentina. Hermanos cristianos, Dios me los bendiga también a todos ustedes. Un abrazo fraterno para toda la comunidad cristiana en la República de Argentina. También nuestros queridos hermanos en Perú, en Colombia. A todos ellos les agradecemos. Amén. Dice Ismael Berrío, Cristo Salvador, gracias a Dios por mi querido Ismael. Él es de Cristo Salvador. Y le agradecemos al Señor por mi querido Ismael del grupo Cristo Salvador. Qué lindo nuestro grupo, ¿eh? Este grupo, muy lindo. A mi querida hermana Jessica Migueles. Ella es de Mujer Virtuosa de Dios. Este grupo muy lindo. Que Dios bendiga a todos los que forman parte de estos grupos y al grupo de Mujer Virtuosa de Dios. Dios los bendiga. Mi querida Rosy Angulo, ella forma parte de Iglesia Fuego de Dios. Así que Dios bendiga. Si es una congregación, si es una iglesia Fuego de Dios, que de verdad ahí esté el fuego, mis queridos hermanos. Así que mi querida Rosy, un abracito muy fuerte para ti. Cristian Arén, Cristo viene. Ese es su grupo. Gracias, mi hermano Cristian. A ti también te bendigo. Mi hermano que acaba de llegar, también lo bendecimos, ¿eh? Así que gracias al Señor. A Shirley Enid, no sé si es Enid o Edith, Marita Paredes, no sabemos, Shirley, puede ser Shirley Edith o Enid, Marita Paredes. Le agradecemos y bendecimos a Shirley. A Luis Coroy también lo bendecimos, nuestro querido hermano o amigo. A Bella Plúa, Dios bendiga a mi querida Bellita. A nuestras queridas hermanas que son fieles allá en la Ciudad de Milagro. Maribel Gómez León, Reinita Gómez, un abracito y un besito para ustedes, bien grandes. Ellos son muy fieles, gracias, gracias por estar con nosotros, con nuestro querido ministerio evangelístico Jesús, perdón y vida eterna. Y aquí estamos en la reflexión bíblica. A Martita Jorge Castillo, otra mujer muy fiel, gracias a Dios por la vida de Martita, gracias a Dios por la vida de mi querida Mónica. Mónica, te bendigo, un abrazo bien fuerte, gracias por toda bendición que tú puedas enviar a nuestro ministerio, a nuestra vida. Yo las bendigo de todo corazón, mujeres virtuosas también. Así que Dios bendiga a mi querida Martita Jorge Castillo y a nuestra hermana amada Mónica Castillo. Ellas están allá en España, en Playas de Mallorca, así que las bendecimos. Ni qué se diga nuestra querida Cintia Angulo, nuestra querida Stephanie Sánchez, las bendecimos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros amigos.
¿Ah? Que comentaron, ellos han reaccionado y han comentado. La hermana Herminia Criollo, Dios te bendiga, hermana querida. Ella está en la ciudad de Quevedo. Te envío un abrazo bien grande para usted y para toda su familia. Y para toda nuestra familia en la fe que está allá en la ciudad de Quevedo. No solo las que están acá en Milagro, sino también porque tenemos tantos hermanos en la fe en la ciudad de Milagro también. Así que los bendecimos. Con Reinita Gómez y con Maribel, nuestra querida Maribel, allá hay hermanos cristianos, así que Dios los bendiga. Mi querido hermano Javier Salvatierra, también él siempre está ahí con nosotros, apoyándonos. Gracias, ñaño, por todo te agradezco. Te amo, un beso y un abrazo para ti, para tu esposa, para tus hijos. Y que Dios bendiga a toda la familia allá en Barcelona, España. Así que te quiero y te queremos con todo el corazón. Gracias a Dios por tu vida, mi querido hermanito. Nuevos seguidores, hay varios, entre ellos está Adita Gordillo o Ada Gordillo, que Dios bendiga a Ada Gordillo. Bienvenida, mi querida amiga o hermana en la fe, a Magdalenita Rivera Ramos, la bendecimos, que se ha convertido ahora en mi seguidora, que gloria a Dios, mi querida hermana, ¿no? Después de tanto tiempo. Así que la bendecimos a Magdalenita y esperamos que estés bien, mi querida, mi bella hermana. Tú sabes que te amamos y te extrañamos. No te he llamado, ya te voy a llamar en uno de estos días para saber cómo estás. Y Junierquis Cardona Pérez también es otro nuevo seguidor. Así que mi querido Junierquis Cardona Pérez, que Dios te bendiga, querido amigo o hermano. Les agradecemos a todos los que están, aquellos que le dan me gusta a nuestra página en Facebook, a todos los seguidores que tenemos en nuestra página también ahí en Facebook, ¿ah? Los seguidores que tenemos en YouTube, los suscriptores en YouTube, nuestros queridos amigos que tenemos en nuestro perfil en Facebook. También le agradezco al Dios del cielo por todo ese remanente, ese grupo de hombres, mujeres, amigos, hermanos en la fe que Dios me ha dado. Que se multipliquen. Así que una vez más lo invito, venga, suscríbase a nuestro canal, el canal de la bendición. Venga, venga, suscríbase a nuestro canal. Este es el canal de la bendición. Yo siempre estaré para bendecirlo. Yo no puedo seguir a nadie porque no sé manejar las redes, pero dije que en algún momento voy a aprender y quizás allí pueda seguir, comentar con alguien más, pero por el momento se me dificulta. Yo no puedo, no sé, tengo que llegar aquí. Aquí mis hermanas me ayudan y me manifiestan de quienes pues reaccionan, comentan, están conmigo, yo no sé. Entonces ahí estoy aprendiendo un poquito. Yo sé algo, predicar o sé, me encanta evangelizar. Esa sí es una pasión que Dios ha puesto en mi corazón. Bienvenidos una vez más. Vamos a meditar en la palabra de Dios en medio de las situaciones que estamos viviendo. La crisis en mi país continúa, creo yo. No sé si habrá alguna solución. Poco que escuché de una hermana preciosa aquí que tenía que hacer algo y pues bueno, ella me estaba manifestando que continúa la situación difícil. Parece que ellos continúan en el paro, las personas que estaban en el paro, y parece que no, el gobierno no da ese brazo, como dicen, a torcer para por lo menos sentarse y llegar a un consenso, ¿no? Si no hay diálogo, no puede haber un acuerdo. Entonces esperemos y confiemos en Dios, que Dios haga conforme a su voluntad. Si el Dios del cielo tiene que usar a la asamblea para que hayan los votos necesarios y se tome otro camino, otra decisión, pues Dios lo va a hacer. Yo confío plenamente en Dios. Yo confío en Dios, yo confío en Dios. Yo sé que Dios hará algo que tal vez lo que nosotros ni imaginamos. Yo lo dije, si la voluntad divina del Señor es que quien nos gobierna continúe, ni toda la nación lo podrán echar fuera. Pero cuando Dios va a sacar a un hombre de una manera tal vez hasta inesperada, el Dios del cielo lo hará. Hemos puesto el país en las manos del Señor, no dejamos de pedirle a Dios misericordia, su piedad, su compasión, su bondad para con la República del Ecuador, pero no solamente con el país, sino con todas las naciones de la tierra. Hay intranquilidad, hay inquietud en muchísimos pueblos, mucha gente, y lo hemos dicho, los pueblos se levantan cuando la injusticia es lo que predomina.
El pueblo que no tiene justicia está determinado a caer, a derribarse, a ser destruido. Así que mis queridos amigos, mis queridas amigas, es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y vayamos por un momento y meditemos. Tal vez usted nunca ha leído la palabra, la Biblia. Tal vez no sabe las historias que están aquí escritas en este maravilloso libro. Pero bueno, usted no puede leer, permítame, concédame la bendición a mí de leerle la palabra. Y hay un pasaje donde sube un rey, ha muerto su padre, en ese tiempo era monarquía en Israel, y el rey Salomón murió, y quien sube a gobernar al pueblo de Israel es su hijo llamado Roboán. A mí me encantaría poder reflexionar un poquito, si Dios nos concede esa bendición, para poder meditar cuando un líder se obstina, se llena de orgullo, busca malos asesores, ¿qué puede ocurrir? Y hay momentos en los cuales Dios mismo permite cosas porque hay ya preparado anticipadamente de parte de Dios disciplina, juicio, castigo para los pueblos. Lamentablemente les dije, y lo vuelvo a repetir, mi pueblo no escapa de tanto pecado que se ha cometido aquí y que se comete a diario. Ahora mismo va a jugar un equipo, está lleno de droga, de gente alcoholizándose por el lugar por donde veníamos en el transporte. Entonces, Dios todo pecado lo va a castigar. El hombre diga, no, no lo creo, no importa, le vuelvo a repetir lo que usted crea. La palabra de Dios dice, tu pecado, nuestros pecados nos alcanzarán. Dios va a castigar toda práctica pecaminosa. Entonces, aquí, por un momentito, en el libro de Primera de Reyes, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, una reflexión bíblica, no para que veamos cuando alguien está en autoridad y puede convertirse en una persona rebelde, obstinada, y que se busca asesoramiento en las personas equivocadas. Pero vamos por un ratito al capítulo 12 de Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes está aquí, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Ahí encontramos Primera de Reyes, capítulo 12. El Dios omnipotente, por el pecado que cometió Salomón, el rey Salomón es hijo de David. Salomón no anduvo en los pasos de su padre. David fue muy recto, muy pegado a Dios, un hombre muy sumiso y muy temeroso de Dios. No fue así su hijo. Su hijo, lamentablemente, lo hemos comentado brevemente, las mujeres lo hicieron desviarse y cayó en una apostasía tremenda. Entonces Dios dijo que Dios castigaría ese pecado. Es todo lo que había provocado a la nación, al pueblo, tendría un castigo, ¿verdad? Y lamentablemente, cuando están en autoridad, cuando están liderando o gobernando una nación, el pecado de esa persona va a traer consecuencias a toda la nación o a todo el pueblo que él lidera, gobierna, domina, manda, como usted lo quiera decir. Y aquí ya sube Roboán, ahora Dios mismo va a castigar y van a suceder cosas muy dolorosas, muy tristes. Por ejemplo, escuche lo que dice en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Dice, Roboán se fue a Siquén, es decir, una ciudad, X, Siquén, porque todo Israel había venido allí para hacerle rey. Este hijo de Salomón, Roboán, se va a esta ciudad porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey, coronarlo como rey. Dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, era otro, ¿no? Que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, y estaba en Egipto. Salomón quería matar a este hombre, ahora llamado, ya no Roboán, sino llamado Jeroboán. Entonces él había huido a Egipto. Y este va a ser uno de los hombres que Dios va a usar en un futuro tan cercano, aquí en esta historia verdadera, real, de lo que ocurrió, lo va a usar para que se convierta en rey de tribus de Israel. Las tribus son 12, y David fue el rey de las 12
tribus de Israel. Salomón, también su hijo, fue el rey de las 12 tribus de Israel. Pero ahora con Jeroboam, el hijo de Salomón, va a ocurrir algo. Entonces, dice en el versículo 3 del primera de Reyes 12, dice, enviaron a llamarle y vino Jeroboam, bueno, y hablaron y vinieron, dice, con toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciéndole, se unieron con Jeroboam y fueron al rey, a Roboam, y fueron a hacerle peticiones. ¿Y cuáles fueron las peticiones que fue? Dice, se unió Jeroboam con todo el pueblo y acudieron a Roboam, el rey que había sido ya coronado como rey. Y le dicen, escuche lo que dice Jeroboam con toda la congregación, con Israel, el pueblo de Israel. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios aquí, lo que está escrito? Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces le dijo el rey Roboam, idos, y he aquí, a 3 días, volved a mí. El pueblo se fue para volver en 3 días. Es decir, el rey les dice, váyanse, en 3 días vuelvan, porque en 3 días voy a tener la respuesta. ¿Qué les estaba pidiendo este hombre que los lideraba? Jeroboam, con todos los, como dice aquí su palabra, con toda la congregación, con todo el pueblo de Israel, ¿qué le estaban pidiendo? Disminuye, le dice, el yugo. Disminuye, dice, tu padre agravó el yugo sobre nosotros. Es decir, Salomón los sometió mucho, los explotó mucho, les cobró muchos impuestos. Y le dice, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Le estaban pidiendo que disminuya, que considere, que no sea tan duro como rey, como nuevo gobernante de Israel, ¿verdad? Entonces, él les dice, vayan y en 3 días vuelvan. Ahora verá, en el versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 12, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo o al pueblo? ¿Cómo me aconseja? Viene el rey Roboam y busca... ¿Qué busca? A los consejeros que habían sido de su padre. Y dice que vino a los ancianos. Vino a los ancianos que habían estado delante de su padre como consejeros de Salomón cuando él vivía. Y les pregunta, ¿cómo aconsejan ustedes que yo responda al pueblo? Entonces ellos le hablaron diciendo... Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Es decir, lo que le estaría aconsejando los ancianos y todos los consejeros que fueron de Salomón, le dicen, lo que le estaría diciendo es, haz como ellos te están pidiendo. Disminuye un poco ese yugo, no les pongas una carga tan pesada. Es decir, obra con justicia, haz mejor que tu padre, obra mejor, quítales un poco, sería lo que en sí le están, le dice, porque si tú fueras siervo de este pueblo y tú le sirves, entonces, y tú le sirvieres, dice, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Si tú le respondes positivo a lo que ellos te están pidiendo, considera, mira hasta dónde puedes tú ceder y cede. Ellos te van a servir para siempre, acuérdate. Es lo que le están diciendo los consejeros que fueron de Salomón y que hoy están aconsejando al hijo de Salomón, Roboam, que ha sido convertido en rey de Israel. Escuche, el versículo 8 dice, pero Roboam dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él.
¿Escuchó? Dice que dejó este rey, dejó el consejo de los ancianos, los que le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, dice, y que estaban delante de él. Él había subido al palacio a gobernar y había traído a toda esa juventud, esos jóvenes que se habían criado, ahora eran hombres ya adultos, porque dice que Roboán tenía 40 años o 41 años cuando comienza a gobernar. No eran ya muchachos, no eran jóvenes, no eran chavales. Sin embargo, como se han criado juntos, se conocen, entonces él los ha llevado al palacio. Y ahí les pide el consejo. Le dice que, y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Ya deja un momento el consejo de los ancianos y busca el consejo del grupo de los suyos, de él, de aquellos que se habían criado juntamente con este hijo de Salomón llamado Roboán. Ahora él está en autoridad, que ha sido coronado como rey, y están sus amigos allí, sus compañeros, sus muchachos, amigos que fueron compañeros desde que se criaron, desde la infancia. ¿Cómo aconsejan ustedes? Les pregunta ahora el rey Roboán. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo y que disminuya, ¿no? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El consejo que le dan los amigos, la camarada, esos jóvenes que se habían desarrollado y que se habían criado con este ahora hombre que está convertido en un rey. Y le dicen, di pues que ahora mi padre, es decir, Salomón, os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Es decir, si para ustedes fue pesado el yugo de mi padre, pues yo les voy a poner un yugo mayor todavía. Deja el consejo de los ancianos que habían aconsejado a su padre. Ahora este hombre bastante joven, joven, un poco joven, viene y escucha el consejo de sus amigos de infancia. Y le dicen, ellos le dicen, mi padre te cargó con un yugo y para ti es pesado, pues yo te pondré una carga mayor todavía. Y le dice, mi padre te castigó con algún azote, mas yo te castigaré con escorpiones. Es decir, si mi padre te castigó con un azote, yo voy a castigarte aún más todavía. ¿Verdad? Esos azotes que le ponían un pedazo de hierro de metal en la punta, creo que eso se lo conocía como escorpiones. Venían y caían en el cuerpo de la persona y abrían la piel con el hierro. ¿Verdad? Eso estaba pegado en la punta de estos látigos. Escuche, y les dice, ahora vamos a ver qué consejo escoge este rey. Ha sido puesto en autoridad. El Dios omnipotente le ha permitido que llegue a gobernar, porque la palabra de Dios dice que Dios es el que pone y el que quita reyes, gobernantes, autoridades sobre la faz de la tierra. Escucha y ponga mucho el oído, ya lo sabemos. Un rey que sube a gobernar Israel, hijo de quién, de un rey famosísimo como Salomón. Salomón fue hijo de David, es decir, David era el abuelo de este muchacho, de este rey, de Roboán. Ahora pues viene el pueblo que lo ha coronado y todo. Le dice, disminuye el yugo, más o menos lo que está ocurriendo en el país. Y en muchos países donde hay inconformidad, el pueblo no está conforme, el pueblo no está contento, los impuestos suben, la canasta familiar, los víveres, las cosas suben y suben. ¿Y qué se necesita? Un gobierno que se sensibilice, que tenga un poquito de misericordia y de compasión con el que no tiene nada, con aquel que le cuesta llevar, tanto le cuesta llevar el pan para su hogar.
Y es por eso que se unen con Jeroboam. Todo el pueblo dice, van, dice toda la congregación de Israel, van todos y le piden, disminuye el yugo. No nos cobres impuestos tan altos. Lamentablemente, este muchacho busca dos consejos. El consejo del anciano de su, eran consejeros de su padre, Salomón, y busca el consejo de la gallada, de la juventud. Muchas veces así están nuestros líderes. Buscan el consejo de los poderosos, de los que de la gallada de ellos. Y ellos no van a ver más allá de sus narices, porque si es una persona de dinero y rica, van a querer siempre que el pobre siga más pobre cada día. No conozco a un rico que quiera despojarse o que tenga esa sensibilidad y que diga, Dios mío, son contados. Sí hay, pero son muy pocos. Normalmente el rico quiere seguirse enseñoreando del pobre. Quiere ser el que manda, el que grita, el que domina. Y él no quiere, la persona que tiene mucho dinero no quiere ver que el pobre se levante, que el pobre tenga un mejor día. No, no, no les agrada. Quieren que sigan más pobres y de esa manera los subyugan y los someten aún más todavía. Y aquí está Roboán, ha buscado el consejo. Los ancianos le dicen, por favor, escucha lo que te dice el pueblo. Si tú le respondes palabras positivas a ellos te van a servir para siempre. Vas a tener un buen reinado. Los jóvenes vienen, no. Dile que si tu padre les puso un yugo gravoso, tú vas a agravar ese yugo. Si tu padre los castigó con azotes, tú los vas a castigar con escorpiones. Parecía un juego. Y no era un juego. Tenían que entender que estaban ahora en autoridad este hombre llamado Roboán y que había que darle un consejo con sabiduría. Porque toda decisión que tome uno que está en un liderazgo va a afectar a toda la nación que lidera. Todo gobernante, llámese rey, llámese presidente, en otros lugares se llaman primeros ministros, como se llame. En cualquier lugar, decisión que toma uno que está en autoridad va a afectar para bien o para mal al pueblo que lidera. Y aquí vamos a ver qué decisión toma este joven rey o este rey. Vamos a ver qué afectación le trae a sí mismo a las autoridades. Ojalá, Diosito mío, que los que están en la asamblea puedan leer la palabra de Dios. Y puedan entender nuestros asambleístas en otros países, no se llaman asambleas, se llaman congresos. En otros países son tal vez diputados, senadores, yo no sé cómo se llamen, pero están en autoridad y esa autoridad se las ha dado Dios y a Dios van a dar cuentas. Por amor a Jesús, que puedan leer la palabra de Dios. Lean la Biblia, señores asambleístas. Es la hora de dejar el egoísmo, la avaricia, la maldad. Ustedes tienen que entender algo, que fueron elegidos por un pueblo. El pueblo les dio la confianza. El pueblo creyó en ustedes y por eso ustedes llegaron al lugar donde están ahorita, ahora mismo. Sean asambleístas, sean diputados, esto va para Ecuador y para el mundo entero, donde me escuchen, en Perú, en Colombia, en cualquier país, entiendan que la autoridad que tienen, Dios permitió que el pueblo votara por ustedes, pero a Dios van a dar cuentas de la autoridad que Dios puso en las manos de ustedes. Van a dar cuentas a Dios por amor a Jesucristo, señores asambleístas. Que la conciencia de ustedes sea movida. Estamos orando al Dios de los cielos para que haga algo en los corazones de ustedes y que Dios los ilumine y los lleve a tomar decisiones correctas, no para agradar a un hombre o no buscando el beneficio para tu bolsillo, buscando el bienestar del pueblo, de la tierra que te vio nacer, del país donde vives, donde están tus hijos, donde está toda tu familia. Es la hora de pensar. Ya no de una manera egoísta, sino a nivel de todo el país. Todos los que están en la asamblea, o que sean diputados o senadores, como se llamen, todos ellos fueron elegidos por el pueblo. El pueblo confió en ustedes. Y que ustedes le volteen la espalda por la avaricia, por el amor al poder, porque solo quieren el poder. Pero todo lo que está
estamos viviendo en el país está sirviendo para que se sigan quitando la máscara. Hay muchos personas que han servido en el país. Yo nunca he creído en ellos. Nunca. Prepotentes, altivos, orgullosos. Y pareciera que todo les florece, pero no se preocupen. Que delante de Dios se van a parar ustedes y van a dar cuentas. Ahora, cuando el país los necesita en una unidad total, comienzan, en vez de unir, comienzan a traer división en el país. Tratan de separar allá los de la sierra. Ellos son serranos. Nosotros acá los costeños, todos somos de este país. Todos formamos parte de la República del Ecuador y debemos de amar. Debemos de amar esta tierra que nos vio nacer. Nadie nació por accidente ni por casualidad. Dios permitió que naciéramos aquí, no para destruir esta tierra que Dios nos ha dado, sino para bendecirla cada día. Quiera Dios que nos escuchen. Y si no me escuchan, no importa, lean la Biblia. Busquen que hay historias aquí con las cuales podemos aprender tanto. Y especialmente ustedes que están en autoridad pueden aprender muchísimo. Porque cada historia que está aquí está puesta como ejemplo para que nosotros aprendamos. Quiera mi Padre de amor, mi Dios de misericordia, quien le he rogado que sensibilice los corazones de estos hombres y mujeres que están en autoridad y que son hoy llamados asambleístas, que se tome la decisión correcta, que se haga lo correcto, que Dios haga su voluntad en esta nación. Le he rogado a mi Padre y le he dicho: Señor, Ecuador también es tuyo. Tuyo son todos los confines de la tierra, todas las naciones que hay en esta tierra. A ti te pertenecen, toda alma es tuya, Padre. Son como 18 millones de habitantes en la República del Ecuador. Todos te pertenecemos y solo pedimos misericordia. Así como es hecha tu perfecta voluntad en el cielo, te ruego en el nombre de mi Cristo viviente que lo hagas en esta nación y hazlo en esta tierra. Hazlo, Padre. Yo sé que estamos viviendo los tiempos finales. En el calendario profético de Dios, ¿qué va a ocurrir en la República del Ecuador? Porque con todos Dios, con todas las naciones, tiene propósitos. Tiene propósitos. Y Dios va a castigar el pecado de todas las naciones. Nadie escapará, aún de Israel. Aún de Israel. Dios ama mucho al pueblo de Israel, pero aún el pecado de ellos, si no se arrepienten, también va a ser castigado. Dios no es un padre acahuete, es un padre lleno de amor, de misericordia y de justicia. Si el amor no lleva consigo la justicia, ya no es amor, una acahuetería. Tiene que haber justicia, amor, amor, justicia. Y escuche, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboán el rey. ¿Ah? Y según el rey les había mandado y les dijo que volvieran al tercer día. En el versículo 13, escuche, dice el rey, Roboán le respondió al pueblo duramente. Roboán le respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes que se habían criado con él, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo les añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Escuchó y siguió el consejo malo. El mal consejo. Qué pena. Y todo de alguna manera también regulado por la mano del Dios Todopoderoso. Ahora en el país hay una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Solamente rogando a Dios, rogando, hermano, hermana en la fe, es hora de que ruegues y ores por tu país. Lo que el Señor dice en Primera de Timoteo: haced oraciones, peticiones, rogativas y con acciones de gracia delante de Dios, para que vivamos quieta, reposadamente, piadosamente, porque esto agrada al Dios Todopoderoso. Es la hora de rogar a Dios.
tenga la certeza, no esté repitiendo, mi hermana, y es que esos asambleístas nadie los cambia, y usted cree que van a votar, y usted cree que va a ocurrir esto. No es hora de especular, es hora de arrodillarnos, es hora de pedir a Dios luz, ten misericordia de la patria, hágase conforme a tu voluntad, porque el corazón del presidente está delante de ti, el corazón del vicepresidente está delante de ti, el corazón de todos los que están en autoridad como asambleístas, ministros, están delante de ti, Padre, tú conoces cada pensamiento, cada intento del corazón, por eso te rogamos, hágase tu voluntad, Padre, y ten misericordia, pedirle misericordia, porque si merecemos, los pueblos tienen los líderes que merecen. Si el pueblo es corrupto, tanta borrachera, droga, sicariato, maldad, asalto, robo y tanta cosa, prostitución, homosexual, los pueblos tienen los líderes que merecen. ¿Qué es lo que hay que pedir a Dios? Misericordia. El corazón de nuestro Padre Santo se ha movido a misericordia. No merecemos nada. Merecemos dictadores. Merecemos que nos pongan yugos más pesados. Que nos azoten con escorpiones. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es rico. La misericordia de Dios es eterna. Hay que pedirle misericordia. Y que Dios haga lo imposible posible. Si la voluntad de Dios es que salga el mandatario, pues que Dios toque a quien tenga que tocar y haga conforme a su voluntad. Si no es esa su voluntad, que toque y sensibilice este corazón, el corazón de quien lidera. Porque tiene que dar la cara. No puede ser que yo no me quiero ni sentar porque le apestan los indígenas. ¿Qué los ve tan bajos para él que es millonario? Qué pena si esa es su mentalidad. O lo puede el orgullo. Usted no se ha puesto a pensar que cuando usted se lanzó como candidato, usted tenía que entender que usted iba a gobernar a todos los habitantes de esta nación. Y que su gobierno tenía que quedar en la historia para bien o para mal. Si usted era un buen gobernante, lo recordarían el resto de su vida. Por eso lo dije, que el Dios omnipotente quizás le estaba dando la oportunidad de reivindicarse con su pueblo. Quizás ciertamente un día de una manera ilícita aumentó su patrimonio, quizás. Pues tuvo la enorme oportunidad de servir a su pueblo. Al pueblo que un día trajeron un feriado bancario, hubieron cuantos muertos, gente que se mató por la depresión, gente que perdió todo su capital y lloraban, perdidos, habían perdido todo, todo lo que trabajamos, acumulamos, se ha desvanecido, se ha perdido, muchos buscaron la muerte, otros tuvieron que salir del país, mi familia no escapó, cuántos miembros de mi familia huyeron. Sobre sus hombros hay esto. Esta verdad, y nadie la va a cambiar. Así a usted lo lisonjeen y le digan lo que le digan, nadie va a cambiar esta verdad. Porque el Dios del cielo sabe hasta dónde están metidas sus manos. Usted puede engañar al pueblo, pero no lo engaña al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios que lo creó a usted en el vientre de su madre. Usted no lo va a engañar a Dios. Y ante Dios se parará y dará cuenta de sus obras. Qué pena, que a veces somos tan ignorantes y desconocemos. Ah, pero sí son religiosos. En medio de la mesa de diálogo que habían puesto un cura. Y el cura prácticamente en contra de las marchas, en contra. Dios mío, pero ¿cómo pueden meter un religioso? Metan a alguien allí que tenga temor a Dios, que ame a Dios, que abra conforme a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero no metan un religioso de la religión tradicional. De nada sirve. Son insensibles ellos también. Tiene que ser alguien que teme a Dios. Alguien que ama a Dios para que hable las palabras de Dios en esta tierra. Y más en una mesa donde se buscaba la paz, el consenso, que haya armonía. Tiene que ser alguien que esté lleno del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos pone en paz a todos. Pero hagan como ustedes quieran. Y las consecuencias lamentablemente las paga el pueblo. ¿Y qué podemos hacer? Mire, ¿cuántos días pasaron para que se sienten en una mesa a dialogar? Si lo pudieron haber hecho desde el primero, segundo, tercer día.
Y ahora, pues por último, no sé ni en qué vaya a quedar ese diálogo. ¡Qué pena! Por amor a Jesucristo, por amor a Dios, hermanos, hermanos míos de mi pueblo, ya no es hora de estar peleando. Ya no es hora de estar mirando a estos que están impidiendo y que todo sube y que esto sí. Estas marchas han traído muchas cosas. Pero créanme que de alguna manera todo está profetizado. Y yo dije y lo reitero, más bien yo los admiro al pueblo indígena, porque están ahí gritando, sufriendo, mal dormidos, cansados, y están peleando y están llevando propuestas, algunas que pocas las he leído, todas no las he leído, pero las pocas que he leído son justas. Ellos están sufriendo como nosotros, todo lo que suben y suben y suben las cosas. Tienen un odio y siguen con ese odio tratando de buscar un culpable. Es el de allá, el que está en tal país. De nada les sirve, hagan lo que hagan. El pecado de ustedes los alcanzará a ustedes. Deje al otro, el pecado de él lo alcanzará. Y como dijo una periodista, el otro está en otro país. Ustedes son los que están liderando este país. Por lo tanto, son ustedes que tienen que dar cuentas. Si ustedes obran bien y operan bien y hacen justicia y hacen justo juicio, tenga la certeza que el pueblo va a estar tranquilo y contento con sus gobernantes. Aquí está este rey. Mi padre hizo esto, yo voy a multiplicarles. Les pegó con azote, yo les voy a pegar. Siguió el mal consejo. Y va a ver todo esto. Y no oyó el rey al pueblo. Escuche. Y no oyó, no escuchó el rey al pueblo. Eso está en Primera de Reyes 12, el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo. Escuche lo que continúa. Porque era designio de Dios para confirmar la palabra que Dios había hablado por medio de sus profetas. O por medio de Ahías, su profeta. Escuchó. Dice, el rey no escuchó al pueblo. ¿Por qué? Porque era designio, venía de parte de Dios. De parte de Dios, confirmar la palabra profética que Dios le había dicho a Salomón. En tu reino, en ti, no voy a castigar. Lo haré cuando tú dejes de ser rey. Sube el hijo, ahora con el hijo, la palabra profética se va a cumplir. Era designio de Dios. ¿Qué sabemos nosotros ahora los designios del Señor? Yo le decía al Señor hace unos días atrás, cuando empezó todo esto, no sé ni cómo orar. Señor, estoy confundida, no sé cómo orar, dame luz, tu espíritu nos ilumine, Padre. Si te digo que quiero que este hombre se vaya, que este hombre, su gobierno se termine, te miento. Porque ¿quién va a venir, Señor? Todos están ávidos de poder y de dinero. Toda la mayoría, por no decirlo, casi todos los que están políticos, todos los que están en política, hombres y mujeres, solamente piensan en el poder y el dinero. ¿Quién va a venir, Señor? Dios Todopoderoso. Que el corazón de este hombre sea sensible entonces al clamor del pueblo. Y en lo que se pueda, él pueda dialogar. Aquí haremos esto, haremos aquello. Y si no es así, Padre, si este el gobierno de este hombre ya se le ha puesto fin en el cielo, entonces hágase conforme a tu voluntad, Padre, porque tú eres el que pones y quitas las autoridades. Aquí dice, mire, el rey no escuchó, no oyó al pueblo, porque era designio, era la voluntad de Dios que él no lo escuchara al pueblo para confirmar su palabra profética que le había dado al padre de este rey Roboán, a Salomón. Dios iba a cumplir sus palabras. Y Dios va a cumplir con Ecuador todo lo que tiene que cumplir. Si merecemos ser azotados, castigados a causa del pecado, pues tenemos que arrepentirnos y comenzar a pedirle a Dios que perdone tanto crimen, tanto robo, tanta droga, alcoholismo, prostitución, maldad, perversiones, podredumbre, que Él perdone.
tenemos es que arrepentirnos para poder ver días mejores en el país. Ahí están los asambleístas, son ellos los que han ido también creando leyes que van contra la palabra de Dios. Se acepta los derechos a los homosexuales y lesbianas, los mismos derechos como que son heterosexuales, hombres y mujeres. Hay que no tienen derecho. Escúcheme, desde el momento en que usted comienza a actuar de una manera tan horrenda y horrorosa y tan cargado de podredumbre, yo creo que va perdiendo los derechos. Acaba de morir un presentador, animador. Mire, joven, solo Dios sabe de qué murió. Solamente Dios sabe. Mire, cuando Dios ya corta la vida, no hay nadie. Por dinero, por lo que haya tenido, nadie. Nadie. Y dicen, ahora sí vuela muy en lo alto. Voló muy en lo alto, voló muy abajo, para abajo. Porque recuerde que los que se arrepienten de sus pecados y se van con Jesucristo van a volar muy para arriba, lo alto, arriba. Pero los que no se arrepintieron no van a volar para arriba, van hacia abajo. Lea las escrituras, lea la Biblia, llámese como usted se llame, llámese católico, apostólico, romano. Lea la palabra de Dios, que aquí está la verdad, para que no sea ignorante. Y esto que hay otros más avesados, ahora hay otra almita que nos ayudará y nos guiará y nos orientará aquí en la tierra. ¡Qué ignorancia! Dice el Señor en su palabra, está destinado que los seres humanos, hombres y mujeres, mueran una sola vez y después de eso, el juicio. No, no hay almita que nos ayuda, no es que el purgatorio, les hacemos muchos ritos y el almita va subiendo, no existe eso. Dios es clarito en su palabra, está destinado que los hombres mueran una sola vez aquí en la tierra, mueres acabado. Ahora solo Dios sabe dónde vas, hacia arriba o vuelas muy abajo. Solo Dios lo sabe. 20 años y un poquito más atrás yo pensaba igual que ustedes. Por eso estamos leyendo, por eso estamos meditando, por eso estamos hablando, para que dejemos de ser ignorantes, escuchemos la verdad, porque solo la verdad trae libertad al corazón. Por muchos años vinieron con la sotana y los religiosos tradicionales y nos hablaron, la paz, solo eso, ritos y ceremonias. Ahora es tiempo de oír al Dios de los cielos hablándole a mi país, hablando a los habitantes de este país, para que dejemos de ser ignorantes. Escuchen o dejen de escuchar, la palabra de Dios será predicada. Porque Dios es rico en misericordia. Y lo único que Dios está derramando sobre este país, su misericordia. Escucha la verdad. Escucha la verdad, escucha por cuántos años nos impidieron leer la palabra de Dios. En tiempos más, muchos años atrás, aún el rito que se hacía era en latín. Así hacían, la única religión que teníamos. Se lo hacía en latín para que los que estaban sentados, los feligreses, ni entiendan. Cuando lo que más Dios llame, meditarás en mi palabra. Le dijo a Josué, Josué, nunca se aparte de tu boca mi libro, el libro de la ley. De día y de noche medita en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nos privaron de la palabra. Como decía el rey Asa, creo, por muchos años hemos vivido sin un verdadero y santo Dios, que es el que hizo los cielos y la tierra. Por muchos años hemos estado sin la ley de Dios y sin un sacerdote que verdaderamente nos enseñe su palabra. No queremos que vengan y nos griten, aleluya, 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 aleluya. No, no, no. Queremos que nos hablen la verdad, que nos lean, que nos enseñen la verdad. Ya basta de gritos, de saltos y de tanta cosa que ha hecho la iglesia llamada cristiana evangélica. Es el tiempo de que el Dios del cielo, en su bondad y en su misericordia, nos llene de su poder, nos llene de su poder. El fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y el poder del Espíritu de Dios nos lleve a predicar con ese poder y con esa autoridad que solo Dios le da a sus verdaderos siervos. Es hora de ministrar ya no las emociones de la gente. Es tiempo de estar en el poder del Espíritu para tocar el Espíritu del hombre, para que salgan a la vida y puedan por fin entender la verdad.
Es la hora de ministrar en el poder del Espíritu Santo. Si se tocan las emociones, se levantarán pueblos llenos y cargados de emociones. Emocionalistas serán más nada. Queremos a un pueblo espiritual. Y para que el pueblo se vuelva espiritual, necesita ser tocado el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, por el poder glorioso del Espíritu de Jehová. ¿Qué importa la teología? Aquí no interesa la teología. Importa que Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Importa que aprendamos a conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. Importa que aprendamos a oír la voz de Dios. Porque cuando escuchamos su voz, se apodera de nosotros un temor a Dios, un temor reverente. Y nos impide pecar ese temor. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesita mi pueblo. Y también montones de llamados cristianos. Necesitan y necesitamos el poder de Dios. El poder, el poder, el poder. Entonces, cuando el poder de Dios esté sobre nosotros, no vamos a necesitar decirle a ningún hombre, a ninguna mujer, el pecado, mira, tu pecado esto, tu pecado aquello. ¡No! El poder del Espíritu Divino y Santo que está en nosotros hará, sacará a la luz el pecado de aquel que está a nuestro lado, de aquel a quien nosotros le podamos hablar. Y el Espíritu Santo lo terminará convenciendo de pecado a aquella persona. Por tantos años quitamos al Espíritu Santo y comenzamos a hacer nuestros programas. Y comenzaron a tirar el anzuelo. Cae la oración de fe. Necesitas hacer la oración. Hazla pronto. Mira, la gente te está escuchando. Haz la oración. Deja que escuchen la palabra. No volverá vacía. Aun cuando no hayan hecho la oración, la palabra de Dios no volverá vacía. No soy yo la que salvo, no es usted, evangelista, no es usted, hermano, hermana. El que salva es Jesucristo por su Espíritu Santo. El que convence de pecado no soy yo. Yo le puedo estar hablando todos los días a usted. Si el Espíritu de Dios no viene a su vida y no lo alumbra, no lo toca, de nada me sirve. Es el Espíritu de Dios el que tiene que abrirte el entendimiento. Es el Espíritu de Dios el que tiene que hacerte ver tu pecado. Es el Espíritu de Dios el que tiene que correrte el velo. Es el Espíritu de Dios que tiene que ir a lo profundo de tu corazón y hacerte entender que has sido ignorante por tantos años. Es el Espíritu de Dios el que puede doblegar tu corazón cargado de orgullo y de altivez. No somos nosotros, nosotros solo somos los vasos que por su misericordia Dios los usa. ¿Y sabe por qué nos usa a nosotros? Dios pudo haber enviado a sus ángeles para que salven a la humanidad y para que nos prediquen ellos. ¿Sabe por qué Dios no envió a los ángeles? Porque ellos no pecaron. ¿Sabe quiénes pecaron? Los seres humanos. ¿Y sabe para qué vino Cristo? Para perdonar al ser humano, para limpiarle el pecado y para levantarlo, para que él le testifique a sus hermanos, a los demás, que el pecado trae muerte y destrucción. Ningún mensaje sería tan poderoso como aquel que estuvo caído, allá hundido, degradado. Al levantarlo Jesucristo y convertirlo en una nueva criatura, no hay poder, no hay mensaje más poderoso que este. Por eso nos usa Dios a nosotros, porque nadie puede testificar de un Dios tan bueno sino aquellos que recibieron su bondad y que la recibimos a diario, a segundos, en todo instante. Nadie puede pararse frente a usted y decirle que hay un Dios vivo, que hay un Dios bueno, si primero usted no ha experimentado a ese Dios vivo y la bondad de ese Dios viviente. Él nos está llamando a mi pueblo, a los pueblos de la tierra. Si oyereis hoy su voz, dice el profeta, no endurezcáis vuestros corazones. Que nuestras autoridades puedan entender que hay un pueblo que gime. Que los asambleístas dejen de lado sus pasiones asquerosas, inmundas, sucias, cochinas. Y puedan entender que el pueblo los está llamando ahora más que nunca a pararse en la brecha a favor del pueblo. Mirando si lo que piden es justo o no. Y si es justo, hacer justicia.
quiera Dios que nuestro ruego llegue a Él. Quiera Dios, y si no, que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Quizás hasta el último momento Dios le está dando la oportunidad a este hombre de que toque su corazón y que entienda que no porque él vive en lujo y en pompa y en tanta cosa y no le falta nada, no por eso todos tienen la misma suerte. Hay un pueblo humilde y Dios dice su palabra que él tiene comunión con el humilde, con el pobre, con el sencillo, con el menesteroso. Dios lo ama. Dios ama tanto a un pobre, a un menesteroso como a un rico. Y escuche, escuche, no escuchó. El rey no oyó al pueblo porque era designio de Dios para confirmar, ejecutar su palabra a través de su profeta. Escuche el 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con David, con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, se fueron molestos. ¿Y sabe lo que dijeron? ¿Qué derecho? ¿Qué dice? Cuando vio y escuchó estas palabras, dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué parte tenemos con David? Porque David fue el rey, un rey muy bueno conforme al corazón de Dios. Y si Israel ha amado a un rey, es a David. Y viene el pueblo, se disgusta y le dice a Jeroboam, hijo de Salomón, Salomón, hijo de David: ¿qué parte nosotros tenemos con David? Vaya todo Israel a sus tiendas, y se van molestos y le voltean la espalda. Provea ahora entonces David para ustedes, para los que están en eminencia, en autoridad. Y se fue todo el pueblo. Escuchó. Y el rey Roboán, estoy leyendo ahora el 18, el versículo 18 de Primera de Reyes 12. Dice: y el rey Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó de Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Se dividió las tribus, se dividieron. Pero escuchó lo que hizo. El rey envió a un hombre llamado Adorán. Él estaba sobre los tributos. ¿Sabe a qué lo envía? A cobrarle los tributos al pueblo. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Estoy leyendo palabra de Dios. El pueblo se cansa. ¿Y sabe lo que ocurre cuando no le hacen justicia? Las entidades que están puestas y los gobernantes que están puestos para hacer justicia, el pueblo comienza a hacer justicia por sus propias manos. Y no es lo correcto, porque ahí nos vamos a equivocar peor. Y manda el rey Roboán como que nada pasó aquí, sigo siendo el rey. Como dijo la canción, y yo sigo siendo el rey. Y mandó a este hombre, Adorán, que estaba sobre los tributos, el cobrador de los impuestos, y le manda a cobrar los impuestos al pueblo. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Lo apedrearon y murió inmediatamente. Mire las consecuencias. Comienza a dar fruto de una mala decisión. Comienza a ver un fruto. La mala decisión comienza a dar fruto. En el capítulo 24 de Deuteronomio, escuche, escuche, usted que está en autoridad, quiera Dios que escuchen, Señor. Usted que está en autoridad, escuche. Fue elegido por el pueblo. Si fue elegido por el pueblo, es para que le haga justicia al pueblo, pues, sino para qué lo va a elegir. El pueblo no lo va a elegir para que usted venga, lo subyugue, lo exprima, lo explote, lo destruya. No, pues. En el 24 de Deuteronomio, versículo 14, Moisés está dando la ley, recordándole toda la ley a su pueblo amado antes de partir. Y le dice, no, el versículo 14 dice: no oprimirás al jornalero, al pobre o al menesteroso.
Deuteronomios 24, 14. No oprimirás al jornalero, pobre o menesteroso. No lo vas a oprimir al jornalero, al que trabaja humildemente. No vas a oprimir al pobre porque no tiene nada. No vas a oprimir al menesteroso. No oprimas a nadie, ya sea tu hermano o extranjero que habita en tu tierra, dentro de tu ciudad. No los oprimirás, ni a tu pueblo, ni a los extranjeros. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Dios y te sea a ti tomado por pecado. Escuche. El Señor le está diciendo a las autoridades, a los reyes, a los presidentes, a los primeros ministros, a los asambleístas, congresistas: no oprimas al jornalero, al pobre o al menesteroso, ya sean tus hermanos o sean extranjeros que habitan dentro de tus ciudades. No los oprimas. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Es decir, en el momento en que tienes que pagarle, le pagarás. No le vas a decir vuélvete mañana ni pasado mañana. Le pagas. Sé justo. Justo. Sé justo. No, dice, no. Y no se pondrá el sol sin darle su jornal, pues es pobre y con él sustenta su vida, su casa. Esto es lo que se ha perdido en el país. Ay, Dios mío. Hay una insensibilidad, hay una cosa horrorosa. Oiga, yo no sé, para mí, todo lo que yo puedo ver, los veo hablando, todos están cargados de avaricia. Aman el poder, tal vez no todos, yo no sé cuál. Por eso es que decía: Señor, pero ¿qué oramos? Que este hombre caiga y se termine este... ¿Y quién viene? Ahora solamente pedir a Dios, hágase tu voluntad. Si este hombre está obstinado en su corazón, tal vez viene de ti y quieres hacer algo grande en este país. Quizás quieres castigar también el pecado y la maldad que han cometido esta gente. Porque ¿qué es lo que ocurre? Comienzan las elecciones y ¿sabes quiénes se lanzan? Los mismos, Dios mío, de 20 años, 30 años atrás y más en el poder, y siguen los mismos nombres, los mismos, los nombres de los conocidos, poderosos, gente de dinero, los mismos nombres. Parece ser que uno que es humilde y sencillo, ese nombre no, porque ese lo ven muy ignorante, muy torpe. Ay, que busque a Dios. A ver si Dios no lo dotará de sabiduría para que haga un buen gobierno. En cualquier área, en alcaldías, en prefecturas, en cualquier lugar donde tienen autoridad. El Salmo 62. Veamos qué nos dice ese Salmo. El Salmo 10, Salmo 62:10 dice: escuche, no confiéis en la violencia, no confíes en la rapiña. No te envanezca. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Escuchó otra vez. No confíes en la violencia. No pongas la confianza en la rapiña, el robo, el pedir, el ser sobornado. No te envanezcas, no te llenes de orgullo. Si se aumentan tus riquezas, no pongas el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.
Otra vez, el versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder, y Él ha permitido que tú tengas poder en el área donde Dios te haya puesto para que lideres, para que tengas ese poder por tu pueblo, por tu nación, por la ciudad que te dio los votos. ¿Ah? Que de Dios es el poder y tuya, oh Dios, es la misericordia, porque solo Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagarte. Escucha bien, tú que estás en autoridad. Dios te va a pagar a ti conforme a tus obras. No lo creo. Créelo, porque así va a ser. Mira qué triste, gente bastante joven que se está muriendo, que estuvieron ahí, acá, esto, y mira, se mueren. A veces el pecado llega a su colmo. Gente que ha sido muy aberrante, muy sucia. Y mire, Dios viene y corta, córtalo o córtala. Dios pagará a cada uno conforme a su obra, dice su palabra. En el libro de Proverbios 14, veamos un poquito más. Proverbios 14. ¿Qué dice el libro de Proverbios 14? El versículo 31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honrará. Escuche, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿A quién afrenta? A su papá. No es su papá el que lo hizo. Es el instrumento que Dios usó para crearlo a usted aquí en la tierra. Pero ¿sabe quién lo creó a usted? ¿Quién lo hizo? Dios. El que oprime al pobre afrenta a Dios y también, por supuesto, a su padre. Porque si está en autoridad, en eminencia, qué feo es que salga huyendo, qué feo que lo denuncien. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honrará. Dios lo honrará. El que tiene misericordia del pobre. Así que de usted depende, amigo, amiga que está en autoridad. Escuche en Proverbios 29. Lo leíamos el 29, versículo 2, hace pocos días. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Lamentablemente el país está tan dividido, también ha puesto tanto la prensa corrupta que han dividido al pueblo. Es un odio allá los serranos, acá los costeños. Todos somos parte de este pueblo. Qué pena, Dios mío. ¿Y a quién vamos? ¿A quién le pedimos si los jueces son corruptos, están comprados? Medio usted abre la boca, lo comienzan a perseguir. Y no por hablar una mentira, por hablar la verdad. Se llenaron de un odio hacia un ex político. Ese odio han contagiado al país y quieren contaminar a todo el mundo. Pues se equivocan. Yo estoy bien clara en mis ideales. Sé quién trabajó por el país y quién no. El resto yo no lo sé. Yo no voy a meter mis manos porque no sé, no conozco los corazones. Pero sé quién hizo obras en este país. Y eso es innegable, aunque lo quieran acallar, aunque quieran hacer, no lo pueden. Es como querer tapar el sol con una mano, eso quedó allí. Quedó públicamente porque públicamente se hicieron las obras. Y lo que tienen que hacer es dejar su odio, su venganza, su rabia. Hay gente que está en la asamblea que es tan sucia, pero tan sucia. Solo tienen veneno, odio en el corazón y son diputados. Da asco. Escuche, en el 29:4 dice, de Proverbios 29, versículo 4, que por cierto el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, creo es. Sí, 31 capítulos. Escuche el 29:4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El rey, el presidente, el primer ministro, como lo llame. El país, lo que tenga. Aquí tenemos
Aquí no tenemos monarquía, aquí tenemos democracia. Y dice, por lo tanto, tenemos presidente, mandatario o mandataria. El rey con, o el presidente o el mandatario, con el juicio afirma la tierra, con la justicia. Hacer juicio, hacer justicia. Afirma la tierra, afirma su tierra, su pueblo. Mas el que exige presentes, coimas, soborno. Mas el que exige presentes la destruye, destruye su patria, destruye su tierra. Aquí está escrito, yo no me lo estoy... Tiene su Biblia, búsquelo. Ahí lo tiene usted. Acá, lo que estábamos leyendo, un líder que no supo escuchar el buen consejo. Se levantó, escuchó el mal consejo y ahora mire las consecuencias. Envía a su colaborador que cobraba los impuestos, lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué ocurrió con el rey? Asustadito, huyó. Se subió en su carro y se fue. Huyó, porque debe haber pensado, si lo mataron a este, a mí me van a venir a matar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Aquí a la luz de la Biblia encontramos reyes que hicieron lo malo. Se arrepintieron delante de Dios, confesaron su maldad y mostraron el arrepentimiento haciendo obras buenas ahora. Y Dios los perdonó y tuvieron un buen liderazgo al final de su mandato, cuando se arrepintieron. Huyó. Y aquí comienza, tristemente se divide Israel. Aquel hombre que había ido juntamente con el pueblo, llamado ahora Jeroboam, es el que va a liderar 10 tribus. ¿Cuántas le quedaron a Roboam, el hijo de Salomón? Una tribu, más la tribu de Leví. Prácticamente el reino casi se le desvanece. Y Dios no permite que se le termine por completo a Roboam por amor a David, su siervo. Si no, no le quedaba nada. Lo mataban. Y tuvo un final triste. No supo escuchar al pueblo. No supo escuchar el clamor que le hacía el pueblo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que solo Dios nos puede dar los mejores consejos. Y estos reyes, ¿sabes lo que hicieron con su pecado? Contaminaron al pueblo. Hicieron cosas muy feas. Y dice, la tribu que queda con Roboam es la tribu de Judá. Ya va a morir Roboam en el capítulo 14 de Primera de Reyes. El 21 dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, la ciudad que Dios eligió. Para que eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su santo nombre. 17 años reinó, cuando Dios quería darle muchísimos años más para que gobierne, lidere. En el versículo 22 dice, y Judá, la única tribu que le quedó. ¿Y quiénes seguían a la tribu de Judá? La tribu de Leví. De las 10 tribus, Dios las entrega a las manos del otro, llamado Jeroboam. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios. Le enojaron más que todos sus padres, que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Sabe qué hizo Judá? Lo malo. El líder estaba malo, el pueblo se contaminó y estuvo malo. Hicieron lo malo porque ellos también edificaron lugares altos, hicieron estatuas, hicieron imágenes de acera, hicieron todo esto. Hubo también sodomitas en la tierra, sodomitas homosexuales.
E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Se contagió también. Todo lo que gobernó Roboán lo contagió y hubieron hasta sodomitas, hicieron idolatría, se apartaron. Cuando qué es lo que Dios más quiere, que nos acerquemos a Él. Pero para acercarnos a Él hay que ser justos, porque Dios no es injusto. Y como Dios no es injusto, no puede haber un gobernante que Dios lo ha puesto y sea injusto. El injusto tendrá su tiempo, pagarás. Puede ser que terminaste tu mandato o no, pagarás. Tu pecado te alcanzará. Es mejor que te arrepientas ahora en vida. Arrepiéntete ahora para que la misericordia de Dios no se aparte de nosotros. Así estamos, como en el tiempo acá de Israel con este rey Roboán. Endureció su corazón, no quiso escuchar el clamor del pueblo, no quiso hacerle justicia, no quiso sensibilizarse un poquito, no quiso. Escuchó el consejo malo de los amigos que habían crecido con él, de nada le sirvió. Dejó el consejo sabio para tomar un consejo malo. ¿Ah? Como dice Isaías en el capítulo 59, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Esto tenemos que orar delante de Dios. ¿Ah? Tenemos que orar, nuestras rebeliones se han multiplicado, Padre mío. Delante de ti están nuestros pecados. Han atestiguado contra nosotros nuestras maldades, nuestras iniquidades. ¿Ah? Y conocemos nuestros pecados. ¿Sabe cuál es la situación? Es que si nosotros estamos todavía ciegos, no vemos el pecado. Quiera Dios correrle el velo a mi pueblo para que podamos ver el pecado. El prevaricar, escuche, el prevaricar, el mentir contra Dios, el apartarse en pos de Dios, es el hablar calumnia, rebelarse, concebir, proferir de corazón palabras mentirosas. El derecho se retiró, la justicia se apartó de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Lo vio Dios y desagradó ante sus ojos, porque pereció todo derecho. Así está mi país. Así está. Prevaricar, mentir. ¿Ah? Prevaricar, mentir contra Dios, apartarnos del Dios viviente. ¿Ah? Pero son religiosos todos. Desde el mandatario, todos son religiosos, tienen su religión tradicional, hacen todos sus ritos, pero son avaros, son insensibles, aman el dinero, han saqueado, mientras han visto cómo han podido ensanchar sus patrimonios, lo han hecho, pero son religiosos. Son religiosos. ¿Ah? Mentir contra Dios. ¿Cuántos mandatarios han pasado así aquí, Dios mío? ¿Ah? El hablar calumnias, se rebelan, conciben, profieren de corazón palabras mentirosas. El derecho se retiró, la justicia se puso de lejos porque la verdad tropezó en las plazas. Y la equidad no pudo venir, no hubo, no hay en el país ni equidad, ni verdad, ni justicia. No hay nada, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Es decir, la verdad fue detenida, el que se apartó, enderezó sus caminos, lo persiguen para destruirlo. Esto lo vio Dios y es desagradable ante sus ojos porque pereció el derecho, la justicia. Quiera Dios tener de nosotros misericordia. Que Dios tenga compasión de nosotros. Y quiero cerrar con mi bello maestro. Nos da, él es el sabio de los sabios, una cátedra. ¿Dónde está el problema
del ser humano. Y le dice en Marcos capítulo 7, cuando la multitud, del versículo 17, Marcos 7, 17 dice, cuando se alejó la multitud, entró Jesús en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él había dado una parábola y sus discípulos le preguntan sobre esa parábola. Y el Señor les dijo, en el versículo 18 dice, y les dijo Jesús, también vosotros estáis así sin entendimiento. Ustedes están sin entendimiento, porque no era una parábola, era un hecho real, el que el Señor Jesucristo les había hablado a la gente, a los religiosos, a los religiosos. Y ustedes están sin entendimiento también, les pregunta a los suyos, a sus, también ustedes están ciegos. No fue una parábola, es un hecho real lo que ha hablado. Y luego les dice el Señor, no entienden que todo lo de fuera, lo que entra en el hombre no lo puede contaminar. No han entendido ustedes que todo lo de fuera, todo lo de fuera, todo lo que entra en el hombre no lo puede contaminar. Todo lo de fuera, lo que está fuera, todo, no lo puede contaminar. ¿Por qué? Porque eso era lo que le habían preguntado, ¿por qué no te lavas las manos tus discípulos? El Señor le dice, ustedes se lavan las manos, hacen tantos rituales, pero el corazón de ustedes está cargado de pecado, de maldad, de hipocresía. Y ellos vienen y le preguntan, Señor, háblanos sobre la parábola. Y ellos le dicen, el Señor le dice, ustedes están sin entendimiento. No han entendido que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Si usted se come algo y no se lava las manos, eso no lo va a contaminar. Lo mucho que puede ocurrir es que se llene un poco de parásito y se desparasite y ya está. Por eso dice, pero aquí no es una contaminación espiritual. No es una contaminación espiritual. Dice, no entiende que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Qué claro es el maestro. Porque dice, no, lo que entra no lo puede contaminar. Porque no entra al corazón, va al vientre y del vientre a la letrina. Y no lo puede contaminar. No es una contaminación espiritual. Lo que entra al corazón, eso contamina. Y esto decía Jesús, haciendo limpio todos los alimentos que limpiamos y limpiamos, lo cual hay que hacerlo, haga. Pero no es eso lo que va a contaminar su corazón. Eso va al vientre y luego a la letrina. Pues decía Jesús, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre ya no entra, sale lo que usted habla, lo que usted murmura, lo que dice con su boca. Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, los crímenes, salen los hurtos, los robos, salen las avaricias, salen las maldades, sale el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contamina al hombre. De esto, ¿de qué están llenos los corazones de nuestros asambleístas? ¿De qué están llenos los corazones de los mandatarios, de los ministros? ¿De qué? Hay unos ministros que a veces usted le ve, les bailan los ojos. ¡Ay, Dios mío! Uno porque tiene discernimiento. El que no lo tiene, lo ve hasta bonito. ¿A dónde está la contaminación en el corazón? De ahí sale, dijo Cristo, malos pensamientos, adulterio, fornicaciones. Dice, de ahí salen los homicidios, los crímenes, me cayó mal, les mándalo a matar. ¿Ah? De ahí salen los robos, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, el engañar al pueblo. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, la insensatez. Dijo Cristo, todas estas maldades de dentro salen
Y esto es lo que contamina al hombre. ¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué está lleno mi corazón? Cada día lo cuido, créame. También batallo igual que usted. También batallo. Hay momentos que también quiere ahí aflorar alguna cosa, ¿ah? Alguna ira, tal vez hasta una pequeña envidia. Ayúdame, Señor. Ayúdame. De rechazo y destruyo toda esta inmundicia en mi corazón. Hay que pelear y hay que luchar. Pelee, 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 que estamos en los últimos tiempos. Termino en Efesios capítulo 5. Escucha, hermano, hermana mía. Por lo cual dice el versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Muerte espiritual. Despiértate, puedes estar dormido espiritualmente. Despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. Mira diligentemente cómo andas, cómo caminas, no como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien tu tiempo, porque los días son malos. Mira los días que vivimos en el país. Los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la buena voluntad del Señor. No seas insensato. Sé entendido de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que buscarla. ¿Cuál es su voluntad divina para tu vida? ¿Cuál es la voluntad divina para el país, para los líderes? Y que Dios nos haga justicia. Que Dios nos haga justicia. Que Dios, yo estoy convencida que si las marchas se las hacía orando, buscando a Dios, toda la nación se podía unir. Y ya no salíamos ni siquiera a destruir nada. En una marcha tan pacífica, tal vez no duraba ni uno ni dos días, y el Señor sacaba al que tenía que sacar. Pero buscándolo a Él, buscando la dirección de Él, la luz de Dios, la guía de Dios, la fortaleza de Dios, para que no se muevan mis pasiones y yo no termine haciendo lo que a mí me da la gana. ¿Ah? No te embriagues con vino, hermano. No te embriagues, no te llenes de comida física. Si no, dice el Señor, porque ahí hay disolución. Embriágate o sé lleno del poder del Espíritu Santo. Hablando entre nosotros con salmos, cánticos espirituales, himnos, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Dándole gracias a Él. Dándole gracias a Él. Esta ha sido palabra de Dios. Y hemos leído su palabra, la que nuestros gobernantes han ignorado. Son religiosos. Son religiosos. Son religiosos. Decía alguien en un programa que veía que se fue a su misa el día domingo y que escuchó, comenzó a escuchar a quien dirigía y que comenzó a atacar prácticamente a las marchas y que esto que el otro. Dijo: estuve a punto de retirarme. Cuando me pasaron que le dé la limosna, no le di nada. Y se reía. Porque usted, querido amigo, no tiene que ir a una religión. Vaya a Dios. Busque a Dios. Usted quiere honrarlo a Dios, búsquelo a Él. Vaya, los religiosos lo van a terminar embotando y le va a dar hasta coraje de ver tanta religiosidad muerta. Venga la vida. Y la vida es Jesús. Venga para que cante con salmos, con himnos espirituales y alabe a Dios en todo tiempo, dando gracias al Dios del cielo en todo tiempo. Démosle gracias a nuestro Dios maravilloso por todo, aún por estos momentos difíciles que vivimos. Porque lo dije, lo digo y lo diré, aún nuestros hermanos de la serranía aprendan a no ser avaros.
Me encanta que son trabajadores, me encanta que son luchadores, me encanta que ellos nunca están ociosos, siempre les gusta trabajar. Cuidado con la avaricia, cuidado con la explotación en las tiendas, cuidado con la balancita deshonesta, cuidado porque para ellos prima es el patrimonio, lo que tienen, tienen carro, tienen, eso es para ellos todo. No es todo, mi amigo, no es todo eso, amigo, hermano de la serranía. El todo en tu vida tiene que ser Dios. Aprender a honrarlo, amarlo a Dios en todo. Ámalo a Dios, porque tú no sabes para quién será todo ese patrimonio que has dejado hasta de comer. Has cargado solo una habita, come habita, cocina, no importa, con tal de tener tu patrimonio. Parece que ellos tienen el valor solo por eso, por lo que tienen su patrimonio. Y no está mal, no está mal, pero cuidado tu corazón. Cuida tu corazón, porque tu corazón o te lleva al cielo o te lleva al infierno. Y quiero que este pueblo luchador, que es mi pueblo, vaya al cielo. Por eso te hablo, y te hablo con verdad. Ustedes saben que muchas veces son muy explotadores en sus tienditas, ¿ah? Donde tú vas y te explotan, y si quieres, y son groseros inclusive. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Y ojalá todo lo vivido aprendamos que hay que buscar a Dios y hay que dejarse guiar por el Dios Todopoderoso. Él tiene la solución para todos nuestros problemas. Así que, si el Señor me concede la bendición, estaré con ustedes el jueves. Ah, el viernes también, en Dios Habla Hoy. Dios ha hablado hoy, así que le agradecemos al Rey de los siglos, al Dios del universo, por este amor y esta bendición de concedernos su bendita y santa palabra. Los amo. Un beso bien grande para todos. No se olvide, reaccione, comente, suscríbase al canal de la bendición y siempre lo bendeciremos. Mañana estaremos en el ayuno aquí y estaremos poniendo a todo nuestro remanente que Dios nos ha dado a través de las redes, a usted que tiene una petición, estaremos poniéndola, pidiendo a Dios que conceda los deseos de sus corazones. Bienvenidos los que se han suscrito ahora, bienvenidos los que ya están suscritos, los amo y los bendigo con toda bendición santa, en el dulce nombre de mi gran Señor Jesucristo. Y le damos a Él la gloria y el honor por siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias.